Estefan, un gusto estar contigo, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, contame esta nueva etapa que están encarando en Latinoamérica con Grace Note. Sí, adquirimos la empresa Grace Note a principios de este año. Grace Note tenía metadatos de video y tecnologías claves para impulsar más consumo de contenidos de entretenimiento. Mientras nosotros en TMS teníamos metadatos de, Grace no tenía metadatos de música y nosotros en TMS teníamos metadatos de video. Entonces adquirimos la empresa para poder brindar un servicio mucho más integrado, más completo a las empresas que ofrecen servicios de entretenimiento en general. Entonces ahora, aunque adquirimos a ellos, adoptamos su nombre para destacar que tenemos no solamente los metadatos, sino también las tecnologías para poder, por ejemplo, reconocer contenido automáticamente, crear aplicaciones, etcétera. Y lo que lo puedo comentar un poco más al fondo. Ok, sí, comentame justamente qué beneficios trae para vuestros clientes o para los usuarios en general esta alianza. Sí, los beneficios sobre todo son más consumo, impulsar más consumo de los productos, los servicios de nuestros clientes. Entonces, hoy en día el ambiente de buscar contenidos de entretenimiento es muy complicado, hay tantas opciones en cada momento que es muy difícil navegarse por todas las fuentes que hay. Entonces, lo que nosotros hacemos es coleccionamos todos los datos acerca de video, de películas, de programas de televisión, de actores, de música, de artistas, de deportistas, y normalizamos todo. Y luego entregamos esos datos, ya sea los datos mismos, ya sea dentro de una aplicación completa que hemos desarrollado para el cliente, para que puedan impulsar vender más de sus productos. A final de cuentas, ayudan a su suscriptor a orientarse en medio de todas esas opciones muy, muy confusas, muy, muy complicadas, y para ofrecer las opciones muy relevantes a cada usuario, y así se aumentan todas las ventas que tienen de sus servicios. Ok, ¿qué es lo que te está demandando el mercado en cuanto a pedido de justamente de metadatos y teniendo en cuenta que están surgiendo nuevas plataformas? ¿Qué es lo que te están demandando los operadores? Los operadores están demandando mucho más contenido enriquecido. Entonces, mientras anteriormente los consumidores estaban acostumbrados a ver las opciones de video, de contenido en puro texto, ahora, hoy en día, las plataformas se impulsan por imágenes, por más información acerca de todos los contenidos. Entonces, nosotros estamos, ya teníamos mucha información enriquecida, pero estamos invirtiendo mucho más para poder tener una cobertura global, no solamente en Latinoamérica, sino también en Asia, en Europa, en África, por lo que hemos adquirido varias otras empresas también que trabajan en esas regiones. Y yo diría dos, además de los metadatos enriquecidos, son metadatos integrados, conectados. Es decir, que cada operador especialmente puede tener, ya no es solamente el canal lineal, sino también ofrecen contenidos por medio de un catálogo VOD, por medio de proveedores OTT. Entonces, el desafío es cómo presentar todas esas opciones de una manera integrada. Y nosotros tenemos maneras, por medio del TMS Unique ID, a presentar todas las opciones para consumir cualquier fuente que nos indique nuestro cliente en cada momento en que está disponible, para que el suscriptor compre en ese momentito. Ok. ¿Cómo ves
la última, esta sí, la última pregunta. Decime, ¿cuál es tu visión de cómo está evolucionando el mercado de Latinoamérica? El negocio de TV paga en Latinoamérica. Para nosotros, estamos invirtiendo mucho en esta región. Algunas de las nuevas cosas que vamos a ofrecer en este siguiente año son, por ejemplo, en deportes. Deportes son muy importantes, sobre todo el fútbol, claro. Entonces, vamos a lanzar en el primer trimestre de 2015 un producto de más enriquecido de deportes. Es decir, tiene varios componentes. Uno es tener actualizaciones en tiempo real. Los partidos siempre cambian, superan el tiempo en que estaban agendados, etc. Entonces es muy importante que el usuario pueda acceder a la información la más actualizada posible, a ver qué está pasando con cualquier partido. Entonces vamos a poder ofrecer contenidos, horarios actualizados en tiempo real, basados en cualquier partido, y eso puede incluir el marcador, puede incluir información mucho más profundo acerca de cada uno de los equipos, dónde está el estadio, estadísticas acerca de cada uno de los usuarios, de los jugadores, digo. Y esa información se puede acceder a través de la aplicación, de la interfaz de nuestros clientes. Y así el usuario tiene una experiencia mucho más agradable y rico alrededor de los deportes. Ok. Estefan, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, muchas gracias.